Es chiquita. El Berserker ese está muy guapo, ¿eh? Estamos masacrando a los niños recién nacidos de esta gente. Parece que sí, ¿no? Un poco turbio. A esto habría que abrirlo, ¿no? Para que se vea. Capitán Moguro. Este es el boss de la agüita, ¿no? Y el fuego. Y los tótems, ¿no? También. Me cae bastante rápido, pero creo que luego los tótems que invoca le suben la defensa, ¿no? El fuego se está extendiendo. Buah, eso ha sido. Ese era el momento en el que había que salir, ¿no? Yo había leído que este quitaba muchísima vida, pero de momento no. ¿Será que el super es muy bueno otra vez, no? Vale, tenía que alejarme más, ¿no? Todavía, para que no me. ¿En serio? ¿Yo sola? Y sola no me lo voy a pasar, ¿eh? Chris Restart. Qué locura, como han muerto todos. Y se veía easy, ¿eh? Hasta que ha hecho esa basura. Hay que estar más atento a los totems, ¿no? Hecho ya. Creo que sí, ¿no? Vale, hemos sobrevivido todos a esa fase, que es lo importante. Así es. Le estamos dando durísimo, ¿eh?
Me reventó. Bueno, me tomo otra poción. ¡Mátalo! Un millón le he hecho al final, ¿eh? Buah, justito pero bien, ¿eh? Viene ya el boss final. Esto es para lo de la estrella. Yo voy arriba a la derecha. A ver, ¿eh? Porque este tiene fama de ser chunguísimo. El anterior ya ha sido un poco chungo. Ataque en forma de donut, famosos de este boss. Medio de lleno, ¿eh? Cuando tira rayos hacia adelante es un buen momento para... Casi, pero no. Ahora se enfuria. Se entra en modo furia y se vuelve más tocho. No sé qué significa la diana. Es un problema. Ah, la diana es esta basura. Vale. La diana son los payasos. A por la mitad de la vida. Venga, venga, venga. Solo hemos gastado una poción. Ahora empieza lo chungo de todas formas. No tenía esquiva. Ahí. El payaso, ¿eh? Mira que lo intento, pero es que me hace focus a mí el payaso. Lo tienes que matar a distancia a lo mejor, ¿no? Tampoco dura mucho el debuffo ese del payaso. La curita aquí muy buena. ¿Va a hacer ya la mecánica esa rara? No, va a hacer esto. Hay que estar todos dentro, ¿no? Bueno, 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 no parece tan chungo. ¿Cuántas pociones quedan? 45. Luego hay que hacer la mecánica de las estrellitas, que esa va a ser tela, ¿eh? Este boss está guapísimo, ¿eh? El anterior, el Capitán Moguro, no tanto. Me gustaron más los dos bosses del anterior dungeon que el Capitán Moguro, pero este está muy guapo. Mira, se me ha olvidado cargar el ataque. Ah, no ha tirado la granada porque estaba atascado en una animación de ataque. Menos mal que se... Ojo, viene el payaso. Nos cego a todos otra vez. Me ciega muy poquito tiempo al menos. No es muy... Si te cegara 30 segundos, flipa, ¿sabes? Está quedando ya sin vida, ella mismo tiene que hacer alguna de sus habilidades durillas. Ya, ¿no? Creo que esto es lo de la estrella, ¿no?
Cuatro puntas. Seis puntas. La última es la de nueve puntas, ¿no? No, son ocho puntas. Ya está, ¿no? Vale, batalla final, ¿eh? Está a toque ya, ¿eh? Vamos a tirar una ulti por si acaso. 4 millones. Tres barras de vida, ¿eh? Me tomo una poción por si acaso. Listo. Ha muerto sin animación y todo porque estaba aturdido. Está muy guapa esta dungeon y estos combates, la verdad. Y se le va la locura como en la historia principal. Alguien consumido por la locura. GG. MVP la caza sombras, pero 35%, ¿eh? No es tantísimo. A ver de qué va esto. Bardo, receta de no sé qué. Voluntad férrea. Vamos a pillar esto. Nadie ha pujado por eso.